Bienvenidos a un nuevo magazine informativo de la UNED de Barbastro. El pasado día 2 de febrero, en el aula de la UNED en Fraga, José Ramón Beltrán Blázquez, profesor titular del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza, explicó a los alumnos de la Universidad para Mayores y al resto de público asistente cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas. Veamos. Yo lo que busco es intentar presentar cuáles son las tecnologías actuales, las más actuales, las que están irrumpiendo en este momento, y a partir de ahí ver qué implicaciones tienen en nuestra vida diaria e incluso en nuestra vida futura. El objetivo fundamentalmente es conocerlas y perderles un poco el miedo, saber que son tecnologías que las hacemos los humanos y que nos tienen que posicionar para afrontar nuestra vida en este momento de convivencia con la tecnología, pero de una manera, por lo menos, con conocimiento de causa, ¿no? Sabiendo los problemas que pueden tener y, sobre todo, los beneficios y cómo las podemos utilizar en nuestro propio beneficio. Aquí hay varias tendencias a nivel general, a nivel académico. Hay una tendencia en la cual pues, son unas inteligencias que básicamente son especializadas y entonces realmente ante determinadas tareas, igual que sucedió con la mecanización en el campo, con la industrialización, pues tareas repetitivas van a desaparecer y entonces van a seguir desapareciendo determinadas tareas, pero van a estar conviviendo. Hay muchas estrategias de co-creación o de co-trabajo, es decir, que un humano sea ayudado por una inteligencia artificial para realizar su trabajo. Y hay otra tendencia un poco más distópica, que es que se van a desarrollar inteligencias artificiales generales. Es decir, que vamos a ser capaces de tener cerebros artificiales e inteligencias que van a ser capaces de entender, no solo de repetir, sino que van a ser capaces de entender y de extrapolar, es decir, tener un conocimiento y a partir de ese conocimiento generar más conocimiento. Hoy en día esto no está resuelto, ni mucho menos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que los adolescentes y gente joven, lo de la privacidad ni les importa, ellos están expuestos y lo asumen. Pero es un riesgo, es realmente exponerte muchísimo y en general estamos mucho más expuestos porque estamos mucho más controlados. El tener un sistema de control facial con una cámara es que está resuelto, o sea, no hay que andar, o sea, está perfectamente resuelto y tener sistemas de seguimiento, sistemas más o menos intrusivos. Estamos perfectamente identificados en nuestros gustos a través de Google. Google sabe perfectamente y Facebook sabe perfectamente cuáles son nuestros gustos, nuestros intereses. Tenemos que ser conscientes. Cuando tú consumes una determinada información, esa información es la que luego recibes, con la misma orientación, de la misma manera. Y eso es un problema, porque como sociedad nos hace menos críticos. Y la única manera de avanzar y de exigir, digamos, en nuestra sociedad mejoras, que la tecnología se utilice realmente para aquellas aplicaciones estupendas que puede llegar a tener, es si somos críticos con el sistema y si somos críticos con esas mismas tecnologías. Entonces sí, es cierto, nos hace un poco más, perdóname, tontos. Y también en Fraga, Ana Moreno Caballuz, doctora en geología, investigadora científica en el Instituto Pirenaico de Ecología integrado al CSIC, nos desveló las evidencias científicas del cambio climático causado por la actividad humana. En su conferencia, ¿cómo podemos enfrentar el reto climático? A mí me parece muy importante que los ciudadanos y ciudadanas, la sociedad en general, pues tomemos conciencia de que estamos ante un cambio climático excepcional, que no encontramos cambios climáticos semejantes en la historia reciente de nuestro planeta y que la principal causa de este cambio climático somos nosotros, es nuestra manera de nuestra forma de vida y sobre todo todo lo que es ligado a la quema de combustibles fósiles, las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, entre otros gases, pues nos están llevando a un efecto invernadero mayor y a un aumento de temperatura del planeta. Ese aumento de temperatura va a tener o está teniendo ya consecuencias en todos los aspectos, en la agricultura, en la disponibilidad de agua, en nuestros paisajes, en nuestros patrimonios y bueno, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que actuar ante ello. Los científicos que trabajamos en geología tenemos unas herramientas fabulosas para entender el cambio climático. Tenemos un laboratorio que es nuestro planeta que tiene 4.500 millones de años en el que podemos encontrar otros cambios climáticos, porque cambios climáticos realmente ha habido muchos. Podemos buscar aquellos que han ocurrido de una manera rápida o aquellos momentos en los que ha habido más CO2 por emisiones volcánicas, por ejemplo, estudiar cómo se han producido, cuál es la variabilidad
biodiversidad natural, qué causas, qué efectos han tenido, cómo han respondido los diferentes ecosistemas y a partir de ahí aprender, entender mejor los procesos climáticos y eso nos va a ayudar sin duda a mejorar todos estos modelos que nos dan un poco la predicción a futuro de qué es lo que va a pasar en los próximos años. Desde la ciencia ya hemos hecho los deberes, ya hemos trabajado mucho, llevamos muchos años aportando informes, aportando datos y los detalles científicos pues ya se saben en cuanto al cambio climático. Ahora es un momento en que la sociedad tiene que actuar además a diferentes escalas, desde la escala personal, de un poco lo que podemos hacer cada uno de nosotros, a por supuesto una escala más global, más política, más económica, más social y se tiene que actuar además pensando con justicia climática, pensando que estamos en un planeta finito, que tenemos los recursos que hay, que no son recursos limitados y tiene que haber para todos. La única manera de que esto ocurra, sin duda, es iniciando un decrecimiento que nos va a llevar a vivir probablemente igual de felices, pero quizás a vivir con algunas cosas menos, ¿no? Y ese decrecimiento pues necesitamos que sea planificado, que participemos todos y que no dejemos a nadie fuera, ¿no? Que se haga de una manera justa, porque de hecho ya ha empezado, ya cada año se está explotando menos petróleo porque ahí está más profundo, es más difícil de extraer. Con lo cual ese decrecimiento ya estamos allí y ahora lo que podemos luchar es para que sea de una manera planificada y que no deje a nadie fuera. Creo que las chicas tienen que lanzarse a lo que quieran estudiar sin pensar en esta profesión es más de chicos o es más de chicas y a las que les guste la tecnología o les gusten las ciencias pues les animaría a dedicarse a ello porque son capaces, somos igual de capaces todos y con esfuerzo y con ganas si tienes claro por lo que luchas pues lo consigues y te lo puedes pasar muy bien como me ha pasado a mí con la geología. Desde la Universidad de Zaragoza, en el marco de su proyecto de Universidad Europea, UNITA, nos proponen la conferencia Ciudadanía e Identidad Europea, que impartirá Adrián Gavín, investigador predoctoral de la Universidad de Zaragoza, y se celebrará en las tres sedes de la Universidad para Mayores a lo largo de tres lunes consecutivos del mes de marzo, en el aula de la UNED de Sabiñánigo el día 6, en el aula de Fraga el día 13 y en el centro de Barbastro el día 20. Siempre a las 17 horas. El objetivo es aproximar a este colectivo desde diferentes enfoques, incluyendo el histórico, el origen y desarrollo del concepto de ciudadanía europea y de la consolidación de los valores propios de la identidad europea. Está abierta a estudiantes de la Universidad para Mayores y a todo el público en general. En Sabiñánigo, el próximo 10 de marzo, José Luis Carreras Delgado, catedrático emérito de Radiología de la Universidad Complutense de Madrid, nos hablará sobre la existencia de una nueva técnica de tratamiento del cáncer que ya se está aplicando en casos muy concretos en España y que se espera experimente un crecimiento exponencial en los próximos años en su conferencia Teragnosis con radioligandos, nueva tecnología disruptiva en la salud de vanguardia. Mi nombre es José Luis Carreras, soy médico, soy amante de la zona del Alto Pirineo y del Serrablo. Y mi dedicación durante toda mi carrera ha sido a la radiología y a la medicina nuclear. Ahora mismo soy emérito, pero hasta hace muy poco he sido catedrático de radiología de la Universidad Complutense y jefe de servicio de medicina nuclear del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Voy a explicaros una nueva tecnología que es para el tratamiento del cáncer, una tecnología que se denomina Teragnosis, que consiste en tratar el cáncer con radioligandos, con moléculas que se fijan a las células tumorales y las destruyen llevando hasta dichas células la radiación. Es una técnica que está en crecimiento exponencial. Se están haciendo en todo el mundo enormes inversiones para aplicar esta técnica en diversos tipos de tumores. Ahora mismo se está aplicando ya en tumores neuroendocrinos y en cáncer de próstata, pero se va a poder aplicar en todo tipo de tumores. Intentaré explicaros a un nivel adecuado a la audiencia pues, en qué consiste esta técnica y para qué sirve. Así que nos vemos el 10 de marzo. Hasta pronto. Hace más de 15 años, desde la UNED de Barbastro, se coordinaron las primeras conferencias sobre la recuperación de la memoria histórica. Han proliferado los actos y cursos públicos sobre la historia y la memoria, alrededor de las cuales han seguido generándose polémicas leyes, normativas y sentencias judiciales,
donde lo que está en juego es la pugna entre distintas concepciones del pasado común, enfrentadas por la memoria, que sigue siendo objeto de manipulaciones de todo tipo. El 14 de marzo, Sezkun Marías nos presenta la primera de las tres conferencias que tendrán lugar en el aula magna de la UNED de Barbastro. Los fugados del fuerte de San Cristóbal en Escava, la mayor fuga carcelaria de Europa, 1938, a cargo del historiador Fermín Ezquieta Llavín. El 22 de marzo, Alberto Lajén presenta al historiador José María Aspiroz Pascual, que impartirá la conferencia Las cárceles de Barbastro en posguerra, represión y control social. Y el 30 de marzo, José María Moore presenta el grupo de guerrilleros NOIS, 1946-1986, historia y memoria de los maquis en el somontano de Barbastro, impartida por la historiadora y politóloga Sandra Blasco Lisa. Y en una nueva sesión de los miércoles de Cine Raro, este 15 de marzo veremos And Breathe Normally, una cinta islandesa que plantea las circunstancias de dos mujeres que encuentran en su propia fragilidad un nexo de unión. Una película sutil y emocional sobre la que habrá mucho que pensar. Conocer los procedimientos jurídicos que pueden utilizar los consumidores para interponer reclamaciones es lo que aprenderemos en el curso Mi paquete no ha llegado, ¿y ahora qué?, que tendrá lugar el 16 de marzo. El volumen de las compras por Internet ha aumentado sensiblemente en los últimos años. Desde las administraciones se lleva a cabo una gran labor de concienciación de los consumidores en relación a las precauciones que deben tomar al llevar a cabo esta actividad. Sin embargo, como complemento, lo que se pretende en esta jornada es explicar al comprador de qué mecanismos y acciones dispone para intentar solventar los problemas que pueden surgir en estas operaciones una vez ejecutadas. Es una necesidad entender los procesos que conducen a la generación de las imágenes que nos rodean. Nos relacionamos con el mundo a través de imágenes y ellas construyen nuestro contexto. Interpretarlas requiere de una lectura sinóptica para comprender este fenómeno en profundidad, aportando una mirada nueva e integradora hacia tendencias y movimientos esenciales que caracterizan las artes y la cultura contemporáneos, que no deben percibirse como algo ajeno. Por eso hemos programado en el aula de Sabiñánigo el curso La imagen en la cultura contemporánea, un análisis integral, a cargo de Ana Puyol Los Certales, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Recuerda que hasta el 18 de marzo puedes visitar la exposición de Lina Vila, Pan de mis días, en la Sala Goya de nuestro centro de Barbastro. Donde yo vivo, viví otro confinamiento diferente a las personas que lo vivieron en un piso pequeño y que no podían salir, ¿no? Yo sí que podía dar algún paseo y claro, lo que veía era los animales y las hierbas, digamos. Entonces son naturalezas que hacen alusión a esa poca vida que yo veía y son animales, las ovejas, que representan un poco la mansedumbre, el gregarismo, un poco esa decepción en mi persona respecto a la política, respecto al ser humano como grupo, ¿no? Digamos. A veces son casi retratos que te interpelan de una forma pues como preguntándose por lo insólito y lo inaudito del momento que estábamos viviendo, ¿no? Que era, pues eso, era un momento que creo que no hemos vivido en nuestra vida una situación similar. Y por último, recuerda que si quieres estudiar o seguir estudiando en la UNED, hasta el 10 de marzo de 2023 está abierto el segundo plazo de matrícula. La UNED te ofrece la posibilidad de matricularte por primera vez o bien ampliar el número de asignaturas del segundo cuatrimestre en grados, másteres y microtítulos. La matrícula puede realizarse totalmente online. Encontrarás toda la información en nuestra página web o acudiendo a nuestros centros de Barbastro y nuestras aulas en Fraga y Sabiñánigo. Hasta pronto.